Digamos que me salí de tu pentagrama. Dile a Ricardo que ya recibí todos sus recados. ¿Sí? Oh, Ricardo. Sí. No, no, es que supuse que eras tú. No, lo que pasa es que encendí el celular. Sí, lo encendí antes de llegar a la casa. Estás con él, ¿verdad? Rosaura, es incomprensible tu actitud. Me haces pensar mal. Ay, por favor, Ricardo, no tienes por qué. Sí. Voy a darme un baño para quitarme las huellas del cansancio. Creo que deberías hacer lo mismo. Sí, sí, voy a poder soportar mucho esta situación. Está bien, Rosaura, pero no levantes la voz. Dile a Guillermo que me urge verlo. No, no, hoy me largo a algún lado. No sé, pero no voy a pasar un horrendo fin de semana encerrado en mi jaula. Ajá. Dile que me busque. Sebastián, yo creo que el señor va a necesitar que lo atiendas. Está tomando un baño y yo creo que va a querer ropa limpia. Yo voy a hacer lo mismo. Rosaura. Alejandra pasó toda la noche en el hospital. Tuvo un accidente con un caballo. Perdóname, yo no sabía que me necesitabas. Yo solamente quise desconectarme del mundo un rato. Pedime algo, por favor. Loca, yo pensé que estabas bien, te lo juro. Yo no sabía que estaban las cosas así. Yo... Ay, por favor, dime algo. Yo pensé que eran vacaciones. Pepín, yo creo que vas a tener que... Ana, ya despertaste. ¿De veras? No sabes el susto que nos diste. ¿Cómo te sientes? Ay, como mareada. Pues, ¿qué te pasó? Me agarró el agua. ¿Te agarró? ¿La trituró? Ándale, avísale a los demás que Ana ya está mejor. Los pobres han estado muy preocupados. El ciervo y el...
Las 12:15. ¿Del domingo? Sí, del domingo. ¿Cómo estaría la fiestecita de anoche que no sabes ni el día en que vives? Ya, Bernardita, déjame seguir durmiendo, ¿sí? Tú me encomendaste que te despertaras temprano. ¿Ya son las 12:15 el domingo? Eran. Son las 12:17. No, yo quedé en ir a misa de 12. Bueno, ella va a venir a comer a la casa. Despiértame en media hora, ¿sí, Bernardita? Ay, todo me da vueltas. Después de la comida vendrá otra vez el doctor González. No, pero yo tengo que ir a casa de Nacho porque me invitó. No, ni te preocupes. Delirando por la fiebre dijiste todo. El huevo y quién lo puso. ¿Dice usted que dije todo? Vamos a ver, Anita. Creo que hay mucho de lo que debemos platicar. Ay, mi chiquita, ¿te asustaste mucho? No, más poquito. Es que yo quería saltar como mamá. Qué bueno que ya estás bien. Y qué bueno que ya estás de regreso. Aunque seas tan solterona, yo te quiero mucho. ¿Tan qué? Solterona. Matilda me dijo que tienes mal genio porque eres muy solterona. Ah. Oye, tía. ¿Te acuerdas que mis compañeras de la escuela llaman a hacer su comulgación? ¿Su qué? Eso de que van a la iglesia. Y Eufrosina me dijo que era para que se le saliera el diablito. ¡Ah! Primera comunión, mi vida. Sí, eso. Mira, yo creo que a mí ya se me salió el diablito por esta ranurita que me hice en la cabeza. Porque me dolió mucho. Y yo creo que yo ya no voy a tener que ir a la iglesia. Pero esa fiestecita que me vas a hacer después de la comunicación, esa sí quiero que me la hagas. Papá dice que eres la mujer organizadora. Pero mamá no se debe de enterar de esto, ¿eh? Bueno, yo te prometo que te voy a hacer la comulgación más bonita que nadie haya tenido. Y que mientras se te sale el diablito de ahí, va a tocar la Orquesta Sinfónica Nacional. Y te vamos a hacer una fiesta preciosa. Me encanta cuando no eres solterón. Te prometo no tener genio de solterona nunca más. Uy, hago mi cumpleaños. Está componiendo, mamá, no te creas. Mamá, ¿podrías venir un momento? Porque quiero checar. Oye, qué bueno que llegaste, Nachito. ¿Por qué, tía? Mira, yo sé que tú sabes...